Pimentón del bueno. Este del que pica. La especiera del norte. Bueno, antes quiero añadir que la regla era de tres ingredientes, pero voy a desaprovechar uno. Es decir, todo el espacio que él gastó con la sal, yo lo voy a usar con el pimentón. Vamos, dale. Pero tampoco te sobres mucho que... Ah, ¿que solo vas a echar eso de pimentón? ¿Solo? Una. ¿Va a estar tan bueno? ¿Solo dos? Te dejo ya media más, ¿va? ¿Solo dos y media? Pero... Joder, fíjate, me fíjate, seis, te está tirando aquí, te está tirando todo el pimentón por ahí. Va, basta ya. Que el pimentón no es gratis. Vamos a ver, que ya está casi sobresaliendo. No, tranquilo. Además es el picante, ¿eh? Que es que este hace llorar. Fíjate. Es que está tirando todo el pimentón. Tiene miedito, mira el sudor. Dios, chaval, es que huele. Bebe agua, Dios, está bebiendo agua. Mira, que se lo quiero que lo huelas. ¿Vale? Huélelo antes de tomarlo. Huele que te cagas, o sea, huele bien, pero bien, bien. Va, dale, quiero que... ¡Qué hijo de puta! Ver, como va, la Thermomix. Joder, cómo huele esto, tío. Yo ya creo que se me estaba olvidando el olor de lo estoy recordando. Por ahora soy el pimentón, pero venga, tío. Ahora lo estoy recordando y me está dando... No sé, venga, vamos a hacer una poesía así entre nosotros, ¿sabes? ¡Mmm, qué rico! Mira, por favor, que la gente lo advierta, ¿sabes? El delicioso tono que tiene este yogur. Huele. Y lo mal que huele, sobre todo lo mal que huele. Va, venga, tío. Que esto no tiene batería infinita. Vale. Ahora creo que va oliva virgen extra, creo. A que va la deliciosa aceite, chaval. Quiero ver cómo cae. Pero vamos a echarlo aquí porque el aceite... Sí, sí, sí. ¿Tú eres cocinero? Me cago. Oh, que si no, cuando coja, saques la cuchara, no va a salir. Observa. Hostia, tiene que estar tan bueno eso. Chaval. Va, ya está, ¿no? ¿Me he terminado mi vasito de agua? Me ha dado pena la sal. ¿Y Alex? ¿Esto es sal o es azúcar? Sal. Joder, que no sale tú. Es el destino. Una pizca de sal. ¿Una pizca de sal? No, qué coño, una pizca. ¡Uy! Tampoco eches de los maíces tú que hay dentro, ¿sabes? No, porque seas... Mami, ya está. Joder, chaval, eso es mi puta vida. Ya te he dicho, Frank, que todo consiste en hacer algo con inteligencia. Lo que te quiere decir, que... Vas a morir, cuando comas eso. Sí, la verdad es que sí. No, pero más que lo que comió él con vinagre, no... Vinagre de mote. Pero ¿sabes la cosa? Que es que el vinagre se mezcla con el yogur. El aceite no. Va. Así que él, las cuatro primeras cucharadas van a ser aceite pura. Con su isla de sal. Va, Podemos observar un yogur natural a la isla de sal. ¡Hala, macho! ¡Valor! A darle, que es que... ¡Y al yogur! Me termino de tomarlo. Sí, tú termínatelo. Son menos 4. Vale, yo te iba a dar menos 20. ¡Rico!